Bueno, hola, gracias. Buenos días. Vamos a empezar con esta presentación. Me voy a presentar, me llamo Adrián Romero, trabajo para Open Bravo. Somos una empresa que nos dedicamos a vender un producto de retail, IRP, y nos dedicamos sobre todo a los puntos de venta, ¿no? Con respecto a los puntos de venta, pues también vendemos software para impresoras de recibos, visores de cliente, y bueno, un poco relacionado con eso, os quería contar IoT sobre con Java y con Java FX, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Bueno, Internet of Things, esto supongo que ya lo habréis oído muchas veces, es una palabra de moda, como es una palabra de moda Machine Learning, blockchain, etcétera. Y la definición es muy sencillita, esto es lo que una definición muy sencilla, que es un describe cómo los objetos físicos se conectan a una red de Internet y pueden ser descubiertos, monitorizados, controlados, pero sobre todo cuando nos referimos a los things, a las cosas, son dispositivos pues con recursos limitados. No nos referimos a un servidor, sino recursos limitados, pues sensores de temperatura, sensores de humo, cosas de este estilo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es relevante, no? Pues unos numeritos primero. Pues según unos analistas, de acuerdo, para 2020 se estiman más de 20.000 millones de dispositivos conectados, según Gartner, ¿no? Según Ericsson, 24.000 millones. Según Statista, 30.000 millones de dispositivos conectados. Pero sobre todo lo interesante, si veis, por ejemplo, en el gráfico de Ericsson, vemos que donde más crecimiento hay es la barrita verde, que no se ve bien desde ahí, veo, pero vamos, es para dispositivos IoT de corto alcance y dispositivos IoT de largo alcance. Es donde más crecimiento vemos, llegando hasta en 2022, pues 16.000 millones de dispositivos de corto alcance, pues dispositivos domésticos, etcétera, y hasta 2.000 millones de dispositivos conectados de largo alcance, pues sensores de ciudad, etcétera. Y luego, en términos de mercado, pues aquí los analistas, pues hay muchas diferencias, ¿no? Pues, por ejemplo, Gartner dice que 3 billones de dólares para 2020, se estima que el volumen del mercado, solamente en términos de hardware, según Statista, 9 billones en términos globales. 457.000 millones de dólares en términos globales también, según Growheader. Los números varían mucho. Aquí cada uno, pues según lo que cuente, cómo se cuentan las cosas, pues tiene unas estimaciones u otras. Lo que sí que están todos de acuerdo es que el ratio de crecimiento anual pues es muy alto, es de un 20 o un 30% de ratio de crecimiento del mercado anual. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a empezar con tecnologías. Tecnologías que son específicas de IoT o que se usan sobre todo en IoT. Por ejemplo, Zigbee y Z-Wave son protocolos de red inalámbricos, de acuerdo, a nivel físico, orientados sobre todo a redes personales, a redes personales y entornos domésticos. Es de bajo consumo, corto alcance y bajo ancho de banda. De acuerdo, bajo consumo significa más que nada que son dispositivos que pueden funcionar con una batería durante meses. De acuerdo, no es algo que tengas que conectar conectado a la red. Topología de red en malla, con seguridad. En malla quiere decir pues que hasta, por ejemplo, para poder tener un mayor alcance, pues hay dispositivos que de la red Zigbee o de la red Z-Wave que se encargan de repetir la información entre los distintos nodos. Y por ejemplo tenemos que usan tecnología Zigbee, Philips, Xiaomi, IKEA, Z-Wave, Belkin, Wemo, G-Link. Es una tecnología propietaria, ¿vale? Esto significa pues que pues si quieres construir un dispositivo, pues tienes que pagar una cuota pues a la Zigbee Alliance o a la Z-Wave Alliance. ¿De acuerdo? Entonces, y esas, las anteriores que hemos visto eran de corto alcance. Esta, os voy a explicar, es de largo alcance. También es propietaria, es LoRaWAN, es también un protocolo de red a nivel físico. Es de muy largo alcance, entre 2 kilómetros en zona urbana, 10 kilómetros en zonas rurales. Es de bajo consumo y muy bajo ancho de banda. Y tiene una topología en estrella. Topología en estrella es muy similar a, pues, a las redes móviles, ¿no? Están los dispositivos que se conectan a unos gateways, que son, como quien dice, las antenas de telefonía, y que, dependiendo de pues llegue la señal LoRa por un gateway o el otro, pues el servidor es el que se encarga pues de esto, sumarizar toda la información y donde ofrece la interconexión pues a los distintos clientes pues que quieren pues enviar datos o recibir datos de estos dispositivos LoRa. Entonces, ¿por qué es relevante? Pues
También hay una cosa muy interesante alrededor de LoRa, que es The Things Network. Es una organización que tiene como misión construir una red global y abierta alrededor de LoRa, que cualquiera puede contribuir añadiendo un gateway, o sea, una antena. Tú puedes coger en tu casa, pones un gateway y ofreces el servicio, un servicio de conexión a la comunidad. Y también cualquiera puede conectarse, usarla registrando un dispositivo. Te puedes conectar un sensor de temperatura, un sensor de humedad, lo registras y ya automáticamente, pues alguno de los gateways de la comunidad, si estás dentro de la área de cobertura, pues se podrá conectar y tú podrás, desde tu aplicación, poder acceder a la información que te envíe tu dispositivo LoRa. Por ejemplo, este es un ejemplo de la Comunidad de Madrid, y de Things Network. Y como veis, esta es la cobertura que, con unos poquitos gateways que ofrece la comunidad, pues cubren prácticamente casi el área metropolitana de Madrid. Cada circulito, pues son desde un radio de unos 2 kilómetros, ¿de acuerdo? Y es el área que cubren, que cualquier dispositivo LoRa que tú puedas registrar, lo registras en The Things Network y podrías tener acceso. Bien, ahora vamos a saltar a dispositivos ya no de red físicos, sino dispositivos de red ya lógicos, ¿no? que funcionan sobre las redes tradicionales Ethernet o red Wi-Fi. ¿De acuerdo? Para ello tenemos, pues, CoAP, que es un protocolo de red tipo REST, que va sobre UDP, Bluetooth, vamos, básicamente que son datagramas. Y está hecho muy similar a como es REST, ¿no? Tenemos GET para leer el estado de un dispositivo, PUT para establecer el estado, encender la bombilla o apagar la bombilla. Cada dispositivo, pues, se comporta como un pequeño servidor CoAP. Es distribuido en el sentido que podemos tener proxies desde fuera de Internet para poder acceder a un dispositivo que tengamos de casa. Dentro de casa, pues, podemos tener un panel de control que nos conectamos a los distintos dispositivos que tengamos en casa, etcétera. Y tenemos librerías para poder trabajar con ellos, como Eclipse Californium en Java, IO CoAP para Python, y también tenemos un cliente para Firefox, que es Cooper, y en el cual podemos, digamos, conectarnos a los dispositivos CoAP que tengamos en casa. Lo único que tiene Cooper en este momento es que no soporta el protocolo seguro de CoAP y, pues, no tiene mucha flexibilidad por eso, porque no podemos conectarnos a dispositivos seguros. IKEA Traci. Aquí lo pongo aquí porque también lo comenté en la diapositiva de Zigui, porque los dispositivos de IKEA se conectan con Zigui entre ellos, pero en lo que es el gateway, el móvil, la aplicación de IKEA que se conecta al gateway de IKEA, se utiliza el protocolo CoAP, y que además me parece una solución bastante elegante, porque aunque no publica el API CoAP, el gateway de IKEA, pero sí que no pone ninguna limitación, vamos, no pone ningún impedimento, y existen muchas librerías que se conectan al gateway de IKEA, incluso colabora con la comunidad, pues si cambia alguna vez el protocolo, pues también ofrece la información de cómo ha cambiado el protocolo, aunque, digamos, no lo tiene publicado de forma pública en una web, etc. Y ahora también tenemos MQTT. MQTT es un protocolo abierto de publicación-suscripción. Es muy popular por su ligereza, por su simplicidad, y funciona sobre TCP. ¿De acuerdo? También tenemos MQTT SN, que va sobre UDP, digamos, nos quitamos de la carga que tiene sobre todo TCP de conexión y tal, que para dispositivos con recursos limitados viene muy bien. Para MQTT lo que necesitamos es un broker que sí que va sobre un ordenador, puede ser una Raspberry Pi, como os voy a enseñar yo ahora, y gestiona publicaciones y suscripciones. Se publican tópicos, que es un texto separado por niveles, ¿de acuerdo? Y se publica un mensaje, ¿no? Publicas un mensaje o te suscribes a un mensaje. Publicar un mensaje puede ser encender la bombilla o apagar la bombilla. Y la suscripción, pues, las aplicaciones se pueden suscribir para saber cuándo, pues, por ejemplo, un dispositivo, pues, se ha conectado, se ha encendido, se ha apagado. Tenemos opciones QS o persistente. QS es Quality of Service, que puede ser uno
cuando se lanza un mensaje, se lanza y se olvida, no comprueba si ha llegado o si no ha llegado. El nivel 1 es que al menos llega una vez, se comprueba que el mensaje sí que llega al menos una vez, aunque pueden ser varias porque se reintenta y no se sabe si ha llegado o no, o reintentamos. Y el nivel, nivel QS2 es que se verifica que los mensajes lleguen a los suscriptores una y solo una vez. Y persistente es que los mensajes se pueden almacenar. Es decir, que si tú, lo que sí que podemos hacer es que mandamos un mensaje de que se ha encendido la bombilla y ese mensaje es persistente, pues no hace falta a lo mejor que un suscriptor, que una aplicación esté conectada. En cuanto se conecte, como ese mensaje ha sido persistido, pues va a recibir la suscripción del mensaje publicado previamente por alguno de los dispositivos que tenemos. Bien, y también, digamos, algo que está también muy orientado al tema de dispositivos de IoT es las conexiones que pueden configurar con un mensaje last will. Esto quiere decir que si un dispositivo se conecta con un mensaje last will, si se desconecta porque se estropea la bombilla, se rompe, el broker, en nombre de la bombilla, va a enviar ese mensaje last will, que suele ser un mensaje de me he roto. Y así, por ejemplo, todos los dispositivos o un suscriptor puede enterarse de cuándo una bombilla o un dispositivo MQTT pues se ha estropeado, se ha apagado, se ha desconectado de la luz. Para MQTT, ¿qué tenemos? Pues tenemos brokers públicos o software libre, como Mosquito es el de referencia, Mosca, propietarios como GBMQ, Verne. Por ejemplo, Azure IoT, Google Cloud IoT y Amazon AWS IoT disponen de pasarela MQTT a sus servicios. Es un protocolo muy, muy, muy popular. Y tenemos clientes para acceder a, digamos, a un broker MQTT como MQTT CX, MyMQTT. Esto, por ejemplo, es una pantalla de MQTT CX en la que podemos suscribirnos a unos tópicos, podemos publicar información. Y para, digamos, a nivel de desarrollo, pues es una herramienta muy, muy cómoda para gestionar un broker MQTT. Y para desarrollar, pues tenemos librerías de Eclipse, Pajo, que pues tiene versiones en Java, Python, JavaScript, Golang. Bueno, tenemos muchísimas librerías si queremos trabajar con MQTT. Vale, y vamos a saltar ahora a los dispositivos de hardware, ¿no? Voy a hablar solamente de el ESP8266 de Expressif, que es básicamente es un microcontrolador como Arduino. ¿Conocéis Arduino? ¿Quién conoce Arduino? Sí, ¿no? Supongo que es ampliamente conocido. Y es un microcontrolador con Wi-Fi. Es muy fácil de programar, tiene una amplia variedad de IDEs, pues como el Arduino IDE, Platform IO. Podemos desarrollar aplicaciones para estos dispositivos y está disponible en muchísimos formatos, incluso en muchos productos listos para usar. Y es muy barato, muy barato. Por ejemplo, este Sonoff que tengo yo aquí tiene un microcontrolador, pero además viene ya con un relé para poder tener el interruptor, viene con un adaptador para poderlo conectar directamente a la luz, o sea que, digamos, ya viene un producto completito basado en el chip ESP8266 de Expressif. Y, bueno, si no queremos programarlo, ¿qué podemos hacer? Porque entonces, pues existen firmwares completos para dispositivos basados en ESP8266, principalmente para Sonoff, por ejemplo, Tasmota o Spurna, que son configurables vía web. Una cosa que a mí me sorprende mucho es cómo puedes meter en un dispositivo como este, en una bombilla, pues un servidor web. Esta página, por ejemplo, está servida por un cacharrito de este estilo, para poder configurar el servidor MQTT al que se conecta, para poder encenderla o apagarla. Además, el de Spurna a mí personalmente me gusta mucho, aparte de que me parece que es de una calidad muy buena, lo hace un chico de Barcelona, José Pérez, y está muy, muy bien, vamos. Y bueno, luego una vez que tenemos todo esto, ¿cómo podemos gestionar? Ya tenemos el hardware, ya tenemos el broker, ya tenemos el protocolo que queremos usar. ¿Cómo podemos gestionar esto? Pues una muy buena idea es Node-RED, que es una herramienta que se desarrolló inicialmente por IBM, Emerging Technologies,
¿vale? Que es una herramienta de libre de desarrollo en bloques para IoT. Está desarrollada en Node.js y tiene muchos nodos disponibles para MQTT, HTTP, email, para Twitter. Podemos conectar, por ejemplo, suscribirnos a un evento, a un tópico MQTT y eso, pues, dependiendo de una lógica, pues que mande un correo, mande un Twitter, lo que sea, o a partir de un Twitter poder encender una bombilla, lo que sea. Tenemos mucha lógica. Además, tenemos la Node Red Library, que es una colección de nodos y flujos creados por la comunidad. Uno que a mí me parece que es el más interesante es, por ejemplo, este, que es el Node Red Dashboard, que permite crear nodos en tu flujo, que sean botones, que sean agujas, gráficos, etcétera, y poder crearte tú un panel de control para gestionar todos tus dispositivos que estén conectados a un broker MQTT o a cualquier otro elemento, ¿no? Email, Twitter. Bien, y ahora el otro salto. Como aplicación, esto ya es un proyecto personal, que es Hello IoT, que es lo que vamos a ver con Java y con Java FX. Es un proyecto personal que es un panel de control para MQTT y para IKEA Traci, ¿vale? Utiliza las librerías que hemos hablado antes, de Eclipse Pajo y de CoAP, y está desarrollado en Java y Java FX, y es multiplataforma, vale para Windows, para macOS, para Linux, para Android, para iOS también, aunque no lo tengo compilado para iOS, y es open source. Podemos tener muchos controles para tener botones, luces, texto, podemos desarrollar también JavaScript para, digamos, crear flujos más complejos, gráficos, etcétera. Vamos a ver sobre esto una demo ahora, dentro de poco, cuando terminemos, a ver. Y Java FX. ¿Quién conoce Java FX de aquí? Y muy poquito. ¿Sí, quién ha hecho algo con Java FX? ¿Quién ha trabajado con Java FX? Ah, muy bien. Hombre, no pensaba que iba. En un mundo en el que ahora mismo todo el cliente es desarrollo web y solamente se hacen cosas en web, encontrar Java FX no es tan mainstream. Además, ahora en Java 11 pues lo separan de la plataforma del JDK, pero bueno, la verdad es que hay mucha comunidad y hay muchas empresas que están apostando. Por ejemplo, aquí tenemos, esta aplicación está hecha por la NASA, es la NASA Deep Space, o no sé, ahora no me acuerdo del nombre, en el cual renderizan y visualizan trayectorias de objetos en el espacio. Seguimos con, bueno, Java FX. Tiene una extensa colección de componentes gráficos. Tenemos, bueno, lo típico que puede tener, pues cajas de texto, botones, tabs, arbolitos. Tenemos muchos. Es muy rico. Podemos hacer cualquier aplicación con ella. La definición de los interfaces gráficos es con FXML, es una declaración declarativa, es un XML enriquecido, que además tenemos un diseñador que es Steam Builder, en el cual, pues, arrastrando con el ratón, podemos crear interfaces gráficos que luego directamente en nuestra aplicación Java los podemos cargar. Y el diseño es con hojas de estilos de cascada, con CSS. Es parecido a CSS3, vamos, se inspira en CSS3, y con estas hojas de estilo de cascada nos permite, pues, definir el estilo a muy bajo nivel, a muy detalle, de todos los componentes que tenemos, de botones, etcétera. Es también open source y además tenemos también muchos componentes de tercero, como controls FX, tiles FX, con muchos mapitas, gráficos, calendarios, y etcétera. Y bueno, pues ahora tendríamos la demo. ¿Qué os voy a presentar en la demo? Pues os voy a presentar, aquí en esta Raspberry Pi tenemos un broker MQTT Mosquito, y sobre este MQTT Mosquito tengo la aplicación, vamos a ver, yo creo que con este gráfico quizás lo vamos a ver un poquito mejor. Vale, todo esto es lo que tenemos en la Raspberry Pi. El broker MQTT, tenemos, bueno, también hay un bridge MQTT para poder enviar
y recibir mensajes a la red y poder enviar mensajes a IFTTT, if this then that, para poder, digamos, mandar mensajes al móvil, cosas de ese estilo. Y sobre ese mosquito de MQTT se conectan los dispositivos, que son estas bombillitas, y sobre esas bombillas están controladas por... ¡Uy, va! Están controladas por estos dispositivos on-off que están flasheados con el firmware de Spurna. Un controlador de humedad y temperatura, y cada bombilla, todos tienen un dispositivo de on-off, y esta es una bombilla que la tiene incluida el microcontrolador dentro, y además es regulable en intensidad, con colores, etc. Bien, entonces, bueno, pues vamos a ver a la demo. Ahora cruzamos los dedos. Este es Hello IoT, es la aplicación. Podemos encender bombillas, ¿vale? Podemos encenderlas todas o apagarlas todas. Si nos vamos de casa, aceptar, ¿vale? También podemos hacer temporizadores, se enciende y al cabo de un tiempo se apaga, unos 5 segundos. Y esta además la podemos controlar en intensidad. Al ser publicación suscripción, pues lo que veis aquí, pues también tengo aquí la aplicación corriendo en una tablet y desde aquí pues también podemos controlar los dispositivos, encenderlos, y como la aplicación está suscrita al mismo tópico, pues recibe la notificación de que la bombilla se ha encendido. Y luego también podemos incluso ser un poquito más sofisticados, y un flujo de seguridad que tenemos aquí, por ejemplo, es si yo me voy de casa, pongo la alarma, 1, 2, 3, 4, 5, ya lo sabéis, aceptar, y se arma la seguridad de casa. Entonces, ¿qué pasa cuando se arma la seguridad de casa? 10 segundos, que nos dé tiempo a cerrar la puerta con la llave, y una vez que se cierra la puerta, se apagan las luces. Esa no me ha hecho caso. Menos una. Fallo de demo. Entonces, para desarmarla, pues le damos aquí al botón de desarmar y nos mete la clave y se desarma. Entonces, ¿pero qué pasa si viene un ladrón a casa? La voy a apagar desde aquí. No. Si viene un ladrón a casa y entra en casa, pues un sensor pues detectaría la presencia del ladrón, o incluso si enciende una luz, como he encendido yo aquí ahora, se dispararía la alarma. Se dispararía la alarma y luego, además, debería, una vez que se ha disparado la alarma, que no la voy a poder apagar porque se ha disparado la alarma, se queda bloqueado después de un tiempo y me llegaría el mensaje como que ha saltado la alarma de casa. Bueno, os lo creéis, ¿no? No sé que no. Y ya lo tendría que apagar desde aquí o llamar a seguridad. Vamos a apagarlo desde aquí. Desactivar la alarma, desactivar la alarma. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Correcto. Bien. Pues ya esto es todo lo que tenía preparado para la demo y la presentación. Si tenéis alguna pregunta. Entiendo que lo de la alarma es algo que te has hecho tú y no está conectado con servicios de alarma. No, claro. Es un flujo de alarma aquí, local, que me llega el mensaje al móvil y se acabó. No está conectado a ningún dispositivo. Igual que le ha llegado el mensaje, pues se podría programar a lo mejor un mensaje que llegara a una central de seguridad o algo así, pero bueno, eso te queda fuera del alcance. ¿Sí? Bueno, pues nos quedan 5 minutos, pero vamos, si no hay ninguna pregunta más. Has dicho que si enciende la luz, también se dispara la alarma. Es lo que acabo de hacer, sí. Sí, también, porque esto envía un mensaje al servidor MQTT, la aplicación detecta que se ha recibido un mensaje de que se enciende la bombilla mientras está la alarma montada, y entonces dispara el flujo de la alarma. O sea,
sea, que tú esto realmente lo conectas en el circuito de la bombilla, no tienes por qué tenerlo al lado de la bombilla, entiendo que simplemente va a conectar el circuito de la bombilla, ¿no? Sí, vamos a ver, el tema es que la bombilla, vamos, si escogemos la bombilla, lo que tenemos es esto en medio, que es el relé. Esto es un relé que es el interruptor con el microcontrolador que enciende y apaga la bombilla. La puedo también encender y apagar desde aquí. Y esto mandaría también el mensaje al broker. En mi casa meto esto en la caja de registro y el interruptor va al botón. Sí, pues muchas gracias. Ah, perdón. Perdón. Hay una pregunta. ¿Perdona? Si metes una nueva bombilla, tendrías que configurar la bombilla y tendrías que añadir aquí la configuración de esta nueva bombilla. Todavía no está implementado. Pero sí, podría ser conocido. Hay aplicaciones que sí que hacen autodescubrimiento de nuevos dispositivos cuando se conectan. Pero esto se configura aquí. Aquí configuramos cada luz, cuál es su tópico, y tendríamos que añadir una nueva luz. Oh, no se ve muy bien desde aquí, perdonad. Se configuraría desde aquí una nueva luz y un nuevo botón que se conectara a la luz. ¿Sí? Sí. ¿Levantarlo solo con la Wi-Fi? La Wi-Fi es la zona Wi-Fi del móvil. Está todo montado para la zona Wi-Fi del móvil. Por ejemplo, es... No, me refería a que, o sea, lo levantas en la Raspberry Pi. El broker está en la Raspberry Pi que se conecta a la Wi-Fi del móvil, sí. No hace falta ni siquiera... Vamos, ahora, ya te digo, o sea, el router ahora mismo es la zona Wi-Fi del móvil. Podrías ser más sofisticado y que la red Wi-Fi la montara la propia Raspberry Pi. Pero vamos, ya creo que ya sería para nota. Bien, pues muchísimas gracias por haber atendido.